Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Bien. Hoy tenemos 2 de noviembre. Y hoy vamos a ver dos que no son en sí técnicas de demostración, sino que son prácticamente, bueno, tampoco son métodos en sí, son básicamente cómo o qué tipo de enfoque utilizar cuando tenemos que hacer una prueba de existencia. Sucede que muchas veces nosotros decimos o se establecen teoremas, los cuales, pues, siempre dicen estos enteros o para estos números o para este, solo para estos números dentro de este conjunto se cumple cierta propiedad. Entonces, estamos diciendo que para todos los elementos en un determinado conjunto se cumplen alguna propiedad que nosotros establezcamos. Esos son los tipos de pruebas que hemos hecho hasta ahora, pero ahora nos enfocamos en un tipo de prueba más del estilo demuestre o pruebe que existe un número entero que cumpla estas condiciones. Visualmente esas condiciones permiten una de dos cosas, o permiten encontrarlo y con eso es suficiente para probar la existencia, o es muy difícil de encontrar un número sí, vamos a decir un número o un objeto que cumpla todas las condiciones que se nos ponen en el teorema. Entonces, eso nos lleva a ver cómo vamos a manejar las pruebas de existencia. Entonces, cuando el enunciado a demostrar es de la forma existe X tal que P de X, su demostración es llamada prueba de existencia. O demostración de existencia también. Ok, entonces, básicamente hay dos formas de cómo elaborar pruebas de existencias. Prácticamente hay dos tipos. El prueba de existencia constructiva el cual consiste en encontrar un elemento A tal que P de A sea verdadero. Verdadero.
Eso en teoría nos basta para demostrar o para decir que un enunciado existencial es verdadero. Si yo estoy o que queriendo demostrar que existe un X tal que se cumple P de X, y pues resulta que yo logro encontrar un elemento llamado A que de tal manera que cumple P de A, pues con eso es suficiente para demostrar que sí existe uno, porque literalmente lo estoy enseñando cuál es. Entonces, bueno, ese es el tipo de demostración constructiva. Y el otro tipo de demostración o prueba de existencia son las no constructivas. Para los nombres de los tipos tampoco se fue muy original en toda esta teoría, simplemente constructiva y no constructiva. Y la única pregunta que queda es, bueno, ¿cómo puedo demostrar que existe algo sin decir o sin enseñarlo, sin decir, mire, esto es? Entonces, consiste en realizar o una prueba indirecta o una deducción a partir de otros resultados de existencia o simplemente a partir de otros resultados o de otros teoremas. Entonces, dentro de las demostraciones no constructivas podemos realizar, por ejemplo, una prueba por contradicción. Supongamos que no existe. Si no existe, puede suceder esto, que esto lleva al otro y esto otro es una contradicción. Esa es una forma de demostrar que algo existe de forma no constructiva, porque no estoy diciendo quién va a ser, simplemente estoy diciendo que si no existiese, esto que no tiene sentido no va a existir. Entonces, eso es una forma de demostración no constructiva y otra es que si yo ya tengo un resultado, un teorema que me dice que existe un número que cumpla tales propiedades, y yo parto de eso y empiezo a desarrollar una secuencia de deducción lógica, es decir, esto implica esto otro, y si lo junto con este otro teorema, me da como resultado que sí tiene que existir. Entonces, de nuevo, ese estilo de argumentación, no estamos diciendo quién sería el elemento A, pero sí estamos comprobando o demostrando que existe. Okay, y ahora vamos a verlo en un par de ejemplos, los dos tipos de prueba. Entonces, primero vamos a demostrar que existe un entero, o demuestre que existe un entero positivo. Que se puede escribir como suma de cubos, como suma de dos cubos perfectos, de dos formas distintas. Entonces, cubos perfectos son potencias cúbicas perfectas. Así que básicamente estamos buscando, de cierta manera, lo que queremos es encontrar un n tal que n sea igual a a a la 3 más b a la 3 y al mismo tiempo sea igual a c a la 3 más d a la 3, donde estos a, b, c y d representan números enteros también. Y pues el punto es que tienen que ser distintos. Y aquí pues no valdría simplemente hacer el intercambio de A y B y decirlos que son diferentes, realmente es la misma suma. El punto es que los sumandos en cuestión sean diferentes en sí. ¿Cómo se podría demostrar esto? Sin duda podría haber una demostración constructiva, perdón, no constructiva. Podría realizarse a partir de varias deducciones. Usualmente las no constructivas tienen la dificultad de que uno no sabe de dónde empezar a demostrar o hacer una demostración no constructiva para una prueba de existencia. Ese es el problema típico, que uno no sabe cómo comenzar. La ventaja de una prueba constructiva es que son cortas, usualmente, son sencillas de escribir.
por eso mismo. Lo complicado sería que no siempre es fácil encontrar un ejemplo. Y lo podría yo aquí a poner a buscar a ver si alguno da con un número que cumpla esto. Y pues tarde o temprano terminaríamos llegando. La cuestión es entonces que si nosotros nos ponemos y a buscar y a ver si algún entero da, pues llegamos a este. O tenemos que, o sea, la demostración empieza justo aquí. Tenemos que 1729 es un entero positivo. Sé que eso es obvio por cómo se ve, pero es necesario decirlo porque lo que estamos probando es que existe un entero positivo. Y aquí voy a decir que ese 1729 es el entero positivo del que se habla. Y que también vean que el problema no dice que solo hay uno, dice que existe uno. Pueden haber más. Pero yo aquí voy a usar como prueba de existencia uno de los que existen que cumplen eso. Entonces aquí ya estoy diciendo que este número cumple o de estar dentro del dominio que estamos interesados. Que son los enteros positivos. Lo siguiente es comprobar que esta afirmación, que se puede escribir como suma de dos cubos perfectos de dos formas distintas. Entonces, veamos que 1729 es igual a 1000 más 729. Y si esas potencias no se le hacen familiares, estas son 10 a la 3 más 9, si no me equivoco, a ver. Sí, 9 a la 3. 81 por 9 da esto. Ok, entonces, esta es una. Ahora la cuestión es, ¿hay otra? La respuesta es que sí. Y es que se puede escribir como 1728 más 1. Y 1728 resulta ser 12 a la 3. Y pues 1 es 1 a la 3. Y ahí está. Con esto hemos comprobado que 1729 se puede escribir como suma de dos cubos perfectos de dos formas distintas. Entonces es cierto que existe un número con esa propiedad. Y aquí hay un ejemplo. Que puede haber más, sin lugar a dudas. Pero este es un ejemplo y con eso es suficiente para demostrar lo de arriba. Entonces la cuestión es, ¿cómo uno llega a este 1729? ¿Será el más pequeño de los enteros positivos que cumple eso? Eso no lo sabemos así de buenas a primeras. Puede que haya otro ejemplo más pequeño, puede que no. Entonces, tenemos que este y ya está. Por lo tanto, queda demostrado. Es que no hay nada más que decir realmente. Por eso les digo que una prueba de existencia es corta. Solo tenemos que verificar que está en el dominio que nos interesa y comprobar que se cumplen las propiedades. No tenemos que explicar de dónde salió en una demostración de existencia. Nadie le dice, demuestre que esto y muestre de dónde se le ocurrió ese número o algo así. Para nada. Ahora, obviamente, el arte detrás de una demostración consiste en cómo uno como matemático cómo uno como científico se las ingenia para dar con este número. Ahí es donde está prácticamente el arte de realizar una demostración de existencia por construcción o de forma constructiva. Entonces, tenemos eso. Y pues bueno, ya dejando eso, este ejemplo de lado, pasemos al siguiente, el cual es bastante más interesante. Entonces, demuestre que existen números racionales, irracionales,
X y Y. Tal es que X elevado a la Y es racional. Okay. Este está aún más interesante que el de arriba, sobre todo porque todavía con el de arriba podría ingeniárselas uno para ir probando, porque en sí sería de ir haciendo sumas de cubos, 1 al cubo más 2 al cubo, 1 al cubo más 3 al cubo, y así iba haciendo varias combinaciones, a la larga uno iba a llegar. Pero aquí la estrategia es mucho más compleja, porque al final de cuentas, o mejor dicho, para empezar, tenemos números irracionales que tenemos una infinidad, y estos no están tan sencillamente ordenados como los números enteros o los racionales. Aquí tenemos un número irracional, y para otro número irracional, pues sacarlo es bastante complicado, y encima elevar un irracional a otro irracional sin una calculadora también es otro trabajo complicado. Entonces la cuestión aquí está en, bueno, ¿y cómo le hacemos? Ok, entonces vamos a realizar para esta demostración una prueba no constructiva. Es como un híbrido, de hecho, porque es una prueba constructiva, pero al mismo tiempo no constructiva. Vamos a ver la demostración. Es una prueba no constructiva porque no voy a decir quiénes son X y Y que cumplen esto. Entonces, como no lo voy a decir, pero sí lo voy a demostrar, entonces es una demostración no constructiva. Sin embargo, voy a dar un cierto grupo de posibilidades y voy a asegurar que dentro de ese grupo de posibilidades hay uno. No sé cuál, pero hay uno. Entonces, eso sería un como una mezcla las dos, porque no estoy diciendo cuál es, pero le estoy diciendo dónde pueden estar. Así que es como una especie de híbrido, porque le estoy dando un poquito de las dos. Entonces, considere el número real. Raíz de 2 elevado a la raíz de 2. Entonces, considere este número real. Note que es potencia de dos números irracionales. O mejor dicho, que es de la forma x a la y con x y y irracionales. Y nosotros ya demostramos que raíz de 2 es irracional. Okay. Ahora, tenemos dos casos. Caso 1. Raíz de 2 a la raíz de 2 es racional. En este caso, se cumple lo que se quería demostrar. Con x igual a raíz de 2 y y igual a raíz de 2. ¿Okay? Si eso es racional, ya estuvo. ¿Cuál es el otro caso? Sería que raíz de 2 elevado a la raíz de 2 sea un número irracional. En este caso no nos sirve lo de arriba. Pero vean que eso sea algo interesante. En este caso, note que ese número, raíz de 2 a la raíz de 2, si es un número irracional, ¿qué pasa si yo lo elevo a un número irracional que casualmente es raíz de 2? Entonces estamos, aquí estamos, ahí
En el caso que es racional, ya estuvo. Pero si es irracional, entonces tengo una nueva, tengo un nuevo número irracional en cuestión, aparte del raíz de 2, y es este. Si este número es irracional, significa que lo puedo tomar como base o como exponente, pero en este caso lo voy a elegir de base. Entonces tengo aquí un número irracional elevado a un número irracional. Pero por propiedades de potencia, sabemos que esto es igual a raíz de 2 elevado a la raíz de 2 por raíz de 2. Con potencia hay una potencia, así que esto es raíz de 2 a la raíz de 2 al cuadrado. Pues queda raíz de 2 al cuadrado. ¿Qué nos queda? 4. Perdón, que nos queda raíz de 4, que es 2. Que es racional. Por lo que se cumple lo que se quería demostrar. Con x igual a raíz de 2 elevado a la raíz de 2 y y igual a raíz de 2. Entonces ya está. Porque no hay otra posibilidad. Siendo raíz de 2 a la raíz de 2 un número real, entonces solo tiene dos posibilidades, o ser racional o ser irracional. Y en ambos casos ya llegamos a que se cumple esto. Así que sí tiene que existir. Entonces, como les digo, es irracional porque no dije cuál es el número, pero es no constructiva la demostración porque no dije cuál de los dos es. No dije si es raíz de 2 a la raíz de 2 o si eso elevado a la raíz de 2. No dije cuál de los dos es. Es el que utilizo como demostración, porque obviamente, si esto es un número racional, entonces, en sí no nos interesa este caso. Ni siquiera consideramos esta posibilidad si el número que está dentro es racional. Entonces, eso ya es prueba de otra, es prueba aparte. ¿Que se podría demostrar que es racional? Tal vez. Uno podría desarrollar una demostración para decidir cuál de los dos es el racional en esta expresión. Pero eso no es lo que nos interesa en este problema. En este problema nos interesaba encontrar una forma de encontrar algún x y al elevar x a la y me dé racional. Y aquí lo hice. Si esto es racional, entonces me basta con tomar x igual a y, pero si no es racional, entonces puedo tomar esto como x y raíz de 2 como y. En ambos casos tengo que x a la y es racional. Y con eso concluye la demostración. Entonces, ahí ya está. Este segundo tipo es una prueba no constructiva, pero como les digo, es una especie de híbrido. Y observe que utilizamos una técnica de demostración, en este caso es directa, porque probamos directamente que x a la y es racional, y usamos la técnica de demostración por casos. Entonces utilizamos la técnica de demostración directa, el método de demostración por casos, para realizar esta demostración existencial. Entonces ahí está. Ahora ya eso ya es tarea de cada uno, ¿verdad? Comprobar si este número es racional o no. Eso ya sería tarea aparte, pero no era tarea o no era parte de la demostración. Ok. Ahora vamos a ver un tipo especial de demostración o de prueba de existencia que es tan especial que tiene un nombre aparte. Este tipo de demostraciones que vamos a ver ahora están dentro de la categoría de pruebas de existencia, pero se conocen como pruebas de unicidad. Unicidad viene de la palabra único. Entonces vamos a demostrar que existen cosas y que no solamente existen, son las únicas.
Entonces, a eso se refiere con prueba de unicidad. Entonces, vamos a ver. En este tipo de demostraciones, probamos que existe un elemento con las propiedades deseadas y que ese y que el elemento que existe es el único con tal propiedad. Y tiene su especial dedicación, así como un nombrecito aparte en estas pruebas de unicidad, porque a veces es fácil comprobar que un elemento existe, porque uno puede darse el ejemplo con mucha facilidad, pero ya demostrar que es único, eso ya es tarea que suele ser un poco más complicada. En este punto de vista, podemos utilizar o vamos a desarrollar una prueba de unicidad sencilla para que se entienda sobre todo el espíritu, pero hay pruebas de unicidad que pueden llevar páginas y páginas enteras. Pero bueno, entonces vamos a enfocarnos más que todo en conocerlas, no en hacer esas demostraciones largas y largas. Pero bueno, vamos a analizarlo un poco entonces. Esto tiene dos partes. Partes de una prueba de unicidad. La primera es la prueba de existencia, propiamente dicha. Que esto lo hacemos tal como lo hicimos antes. Y la otra es la prueba de unicidad. Unicidad propiamente dicho, porque si bien es cierto, a todo se llama prueba de unicidad, porque realmente no se puede demostrar que algo es único si ni siquiera existe. Entonces, definitivamente ya cae dentro de la categoría de una prueba de unicidad, la parte de existencia. Pero en sí, lo que sobresale, lo que le da un nombre, es lo de la parte de ser único. Entonces, por eso absorbió el nombre de esa manera. Entonces, aquí, este no le pongo nada más porque es lo que hicimos, pero aquí en la parte de unicidad, nosotros demostramos que si X y Y cumplen la propiedad, entonces X es igual a Y. Eso es lo que hacemos cuando, para regresar propiamente la parte de unicidad. Hay unas pequeñas variaciones de esto, pero al final de cuentas sigue siendo lo mismo, porque a veces se prueba esto, pero por contradicción. Es decir, se toman X y Y distintos, que sería la negación de esto, se toman X y Y distintos que cumplen la propiedad, y se llega a una contradicción. Entonces, si se llega a esa contradicción, significa que no pueden existir dos distintos. Y ahí es la parte importante de probar que existe, porque si llegamos a una contradicción, puede suceder por una de dos cosas. Puede ser que la prueba no exista, perdón, que los elementos no existan o que no sean distintos. Pero si ya probamos que existen, solamente queda que no puedan ser distintos, que tienen que ser iguales. Entonces, tenemos esto. Y algunas veces uno se automatiza y uno solo quiere probarlo por contradicción, porque es más fácil encontrar una contradicción algunas veces, pero en este tipo de pruebas de unicidad, a veces si uno se va por contradicción, usualmente termina llegando a que uno supone que X y Y son distintos y empieza a hacer desarrollo y llegan a que son iguales. Entonces hay contradicción, pero si de una vez ya iba a llegar a que eran iguales, entonces no hacía falta hacer contradicción, porque ya uno solo iba a llegar a esto. Pero bueno, ahí les estoy hablando más que todo desde la práctica, con toda la experiencia que he tenido haciendo demostraciones, más allá
de algo que tengan que tomar como regla. Pero ok, entonces solamente les digo que a veces se demuestra directo y a veces por contradicción. Ok, entonces veamos este ejemplo de demostración de prueba de unicidad. Demuestre que si A y B son números reales, y A es distinto de cero, entonces existen un único número real R tal que AR más B es igual a cero. En otras palabras, estamos demostrando que la solución que uno encuentra de esta ecuación de AX y más B igual a cero, que la solución que uno encuentra de eso es única y que existe solución. Eso es lo que vamos a demostrar. Entonces vamos a ver. Algunas veces nosotros no tenemos que temerle a la intuición. Es decir, nosotros aquí perfectamente podemos ver y decir, bueno, yo puedo demostrar que existe y que es único. Pero yo sé que de esto lo puedo despejar con las leyes de álgebra que conozco. Es menos B sobre A. Ahora, la cuestión está en que esto solo me sirve para demostrar la existencia. Para la unicidad ya vamos a ver. Entonces, ¿cómo utilizamos esto para demostrar la existencia? Hacemos una demostración constructiva. Note que si A es distinto de cero, menos B entre A está bien definido. Es decir, no hay forma en la que eso no dé un número real. Pocas palabras. Y es un número real, entonces. Entonces, notemos que si R es igual a menos B entre A, entonces AR más B resulta ser igual a A por menos B entre A más B. Y pues aquí se cancelan las A y nos queda menos B más B igual a cero. Entonces, esto demuestra que el número R existe. Con esto, tenemos que R existe. Ahora vamos a demostrar que es único. Para demostrar que es único, vamos a seguir esta guía. Entonces, supongamos que para dos números reales, aquí no estoy diciendo que son distintos, para dos números reales, R y S, se cumple que, vamos a ver, ok, la pregunta es interesante. Me preguntan si al tomar R en términos de A y B no sería una especie de definición circular. Bueno, en sí el término es demostración circular o argumentación circular, pero no sería el caso, porque los números A y B son parte como de los datos, por decirlo así. En sí, nosotros partimos de esta definición, o mejor dicho, o partimos de esto. Siempre tengamos en cuenta cuál es nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis es todo esto. Esta es la hipótesis. Entonces, la hipótesis uno siempre la toma como cierta. Entonces, lo que nosotros queremos demostrar es que existe un R que cumpla esto. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros?
Bueno, yo utilicé este conocimiento que tengo de álgebra para decir que R debería de ser esto. Pero en la demostración que empieza justo aquí, estoy diciendo que, note que si es distinto de cero, yo puedo hacer esta división y este número es un número real. Entonces, ahora veamos que si R toma ese valor, entonces cumple esto. Eso significa que sí existe un número R que cumpla la ecuación que pide aquí. Entonces, pero solo permítanme que este paréntesis de aquí no va desde aquí, sino desde acá. Entonces, por eso no sería una argumentación circular, porque A y B son parte de la hipótesis. Lo que nosotros no podemos hacer, y que es lo que genera una demostración circular, es partir la demostración de la conclusión o utilizar la conclusión para hacer la demostración. Aunque sí entiendo que tiene algo de sentido, porque uno podría decir, no, pero eso fue lo que hicimos al principio, antes de la demostración. Pero eso no es incorrecto, porque en la demostración, a pesar de que aquí usamos la idea de la conclusión para realizar la demostración, no la incluimos. Esto se llama una argumentación o una estrategia de demostración que se llama pensamiento hacia atrás. Entonces yo parto de lo que quiero llegar y miro qué debería de usar para llegar a eso. Eso es una estrategia con la cual uno puede partir desde lo último e ir subiendo hasta llegar a las hipótesis. Una vez lo tiene, empieza a redactar la demostración. Es como una especie de procedimiento en la demostración, por decirlo así. Entonces, y por eso sería. No sé si eso lo deja más claro. Perfecto. Muy buena la pregunta, de hecho. Bien. Entonces, estábamos comprobando la parte de unicidad. Note que todo esto que hicimos aquí es la parte de existencia. A ver. Existencia. Y ahora vamos a hacer la parte de unicidad. Supongamos que para dos números reales R y S se cumple que AR más B es igual a 0 y que AS más B igual a 0. Es decir, los dos cumplen lo que queremos. Entonces, como son iguales, pues lo podemos igualar. Luego, AR más B es igual a AS más B. Y aquí pues hacemos simplemente álgebra básica, cancelamos el B, luego nos queda AR igual a AS. Como la A es distinto de 0, puedo dividir entre A y me queda que R es igual a S. Y ya está. Entonces, si supuse que para dos números se cumplía y llego a la conclusión de que R es igual a S. Por lo tanto, R igual a menos B sobre A es la única o es el único valor o simplemente es único. Es decir, no hay otro, solo puede ser ese. Y vea que en la prueba de unicidad no estoy utilizando en ningún momento que el número o que la respuesta es esta. Simplemente medí dos valores que cumplieran la propiedad. Y con eso llegué a que esos dos valores tienen que ser iguales. Eso significa que cualquier solución que yo me dé de esto tiene que ser igual a esta. Por eso es que es único. Entonces, esta sería la parte de unicidad. Y pues prácticamente la estructura es siempre la misma. Tenemos una parte de la prueba de existencia, que suele ser bastante sencillo, solo hay que escribirla. Y la parte de unicidad es en la que uno tiene que ingeniárselas para comprobar de que R, o que en este caso R y S son iguales, pero en otro problema podrían ser otros. ¿Ok? Pues bueno, entonces, en sí no hay mucho más que decir al respecto, solamente vamos a profundizar un poco
en la explicación que daba con la pregunta de razonamiento circular, porque les comento o les comenté que algunas veces utilizamos de lo que queríamos llegar para hacer la demostración. Y si eso lo incluimos en la demostración, sí genera un argumento circular, pero cuando lo hacemos como parte del procedimiento, es una estrategia. Es la estrategia de pensamiento hacia atrás. Entonces, esta estrategia consiste en, vamos a ver, voy a, para resumirlo en pocas palabras, consiste en obtener un resultado, vamos a decir. Previo al que queremos demostrar, de tal forma que con dicho resultado se puede llegar a la conclusión y es más sencillo de demostrar. Y con un lenguaje simbólico, la cuestión es, nosotros tenemos, o usualmente lo que nuestra demostración consiste en, tenemos P y queremos demostrar Q. Ese es un proceso de demostración normal. Después, ¿qué hacemos? Utilizando la estrategia de pensamiento hacia atrás es, a ver, no sé exactamente cómo llegar de P a Q, pero sí sé que para llegar a Q, yo tuve que haber pasado por P1. Entonces yo sé que llegando a P1, puedo llegar a Q. Entonces esta estrategia básicamente consiste en que ahora mi problema es en completar esta demostración de esta forma. Encontrar cómo a partir de P puedo demostrar P1. Ah, bueno, pero realmente eso lo puedo repetir. Y para llegar a P1 le puedo aplicar la estrategia de pensamiento hacia atrás. Y bueno, podemos decir, yo sé que con P2 puedo llegar a demostrar P1. Y P1 me va a servir para demostrar Q. Entonces mi problema se restringe ahora. A partir de P, buscar a demostrar P2. Y así podemos ir construyendo, tantos como sea necesario, hasta llegar a un punto en el que pasar de P a un P sub R, por ejemplo, esto sea tan sencillo que probablemente sea trivial. Es decir, que sea tan evidente que ni siquiera hay que hacerle una demostración. Entonces, ¿después qué hacemos? Bueno, ya hemos construido en este punto de que con PR puedo llegar a PR menos 1. Y con PR menos 1 puedo llegar a PR menos 2 y con eso puedo seguir toda la secuencia hasta llegar a P2, P1 y Q. Ya que esto es un proceso de demostración prácticamente. Parto de la hipótesis, luego digo, con eso concluyo esto, luego concluyo esto y así voy hasta que llego a la conclusión. Pero la forma en la que o la estrategia que utilicé para construir la demostración es de atrás para adelante. Entonces vea que no hay un razonamiento circular porque no estoy utilizando lo que quería demostrar para demostrar, perdón, no estoy utilizando lo que quería demostrar para demostrar lo que quería demostrar, sino que estoy como jugando ajedrez, por decirlo así. Estoy viendo qué jugada puedo hacer para llegar a eso. Y luego pienso en las jugadas anteriores y así voy armando una cadena. Entonces, esa es la estrategia que de cierta manera utilizamos en el problema anterior, pero de forma implícita. Ahora, vamos a hacer un ejemplo en el que se vea mejor el uso de esta estrategia.
Entonces, es común que en algunos ejercicios, sobre todo los de demostraciones, a uno se le definan cosas. Entonces, aquí yo les voy a definir la media aritmética y la media geométrica. Entonces, dados dos números, X y Y, dados dos números reales positivos, X y Y, se define la media aritmética como el número que se suele, que es el promedio usual, X más Y entre 2. Y se define la media geométrica como, aunque bueno, aquí esto lo iba a escribir en azul, se me olvidó. La media geométrica como la raíz cuadrada de x por y. Entonces, con esto demuestre que para todos x y y, o para todo x y y, la media aritmética es mayor o igual que la media geométrica. Vamos a demostrar esto. Entonces, bueno, en sí, podría haber dicho la demostración, demuestre que la media aritmética de dos números siempre es mayor que la media geométrica, en palabras, pero aquí ya decidí ponerlo en símbolos de un solo. Entonces, la demostración. Bueno, en sí, la demostración todavía no empieza aquí. Primero hay que hacer, o vamos a ilustrar el proceso de pensamiento hacia atrás. Entonces, antes de la demostración, primero partamos de esto. ¿Qué debería de tener yo para poder llegar a esto? Pues una de las cosas que puedo tener para llegar a esto es esto de aquí. Si yo puedo llegar a esto, entonces con eso solo tomo raíz cuadrada en ambos lados. Perdón, aquí falta un cuadrado. Tomo raíz cuadrada en ambos lados y llego a lo de arriba. Ahora, ¿qué más puedo hacer aquí? Bueno, para llegar a esto, yo debería de tener que x cuadrado más 2xy más y cuadrado sea mayor o igual que 4xy. ¿Ok? Entonces, si yo tuviese esto, solo paso a dividir el 4 y factorizo y me va a quedar lo de arriba. Ahora bien, ¿qué tendría que tener yo para llegar a esto? Pues tendría que tener esta expresión. Si yo tuviera esta última expresión, yo sumo 4xy en ambos lados y obtengo lo de arriba. Ahora, ¿qué tendría que tener yo para llegar a esto? Pues que x menos y al cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Y qué sucede? Esto último siempre se cumple para todos números reales. ¿Ok? Entonces, realmente, si x y y son números reales, yo puedo concluir esto directamente. Y ahí empezar el argumento hacia arriba. Entonces, esto fue un proceso de pensamiento hacia atrás. Y ahora viene la demostración. Entonces, si x y y son números reales, tenemos que x menos y al cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces, y aquí empezamos a escribir todos los pasos, pero ya de forma ordenada, como es. Entonces, x cuadrado menos 2xy más y cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces,
x cuadrado más 2xy en lugar de menos, más y cuadrado es mayor o igual que 4xy. Y entonces, aquí tendríamos que x más, bueno, arriba tendríamos x más y al cuadrado. Y abajo tendría un 4, mandándolo a dividir. Este es mayor o igual que x por y. Y ahora aquí una parte importante. Hasta el momento yo no he utilizado el hecho de que x y y son positivos. En sí no lo he utilizado hasta este momento. Cuando yo tomo una raíz cuadrada, un número que está elevado al cuadrado, lo que tiene que quedar es el valor absoluto. Entonces, como x y y son positivos, como x y y son positivos, entonces el valor absoluto de x más y es igual a x más y. Y ahora sí podemos sacar raíz cuadrada, entonces si nos queda x más y entre 2 mayor o igual que la raíz cuadrada de x por y. Y con eso está demostrado ya. Entonces, solo para que vean en sí cuál es la diferencia entre el pensamiento hacia atrás y la demostración. En la demostración nos olvidamos hasta cierto punto de todo lo que hicimos, de arriba, de lo que queríamos demostrar hasta aquí, sino que empezamos a justificar cómo llegar desde abajo hasta arriba. Entonces, este es como una especie de procedimiento, por decirlo así, y esta es la demostración como tal. Entonces, utilicé la estrategia para construir esto y luego utilizo esa estrategia para redactar mi demostración. ¿Ok? Entonces, ahí está. No sé si hay alguna duda con la estrategia como tal. Ok, entonces vamos a quedar aquí por hoy. Esto culmina nuestro estudio de demostraciones. De ahí lo siguiente es empezar a ponerlo en práctica con diversas situaciones. Y la primera con la que vamos a poner en práctica toda esta teoría de demostración va a ser en el estudio de la teoría de conjuntos. Y con eso vamos a empezar mañana. Mañana no vamos a hacer demostraciones en ese sentido, porque en sí lo que vamos a hacer es empezar a definir conceptos. Vamos a ver un montón de definiciones. Vamos a hacer reconocimiento de lo que es un conjunto. Vamos a asociarlos con algunos conjuntos que ustedes ya han visto, como los intervalos, por ejemplo, representaciones con diagramas de Venn. Y si es posible, vamos a hacer unas cuantas operaciones. Pero si no. Pero bueno, entonces, entre hoy y mañana lo que vamos, perdón, entre mañana y pasado lo que vamos a estar haciendo es definiendo todo el panorama de conjuntos. Las cuestiones básicas que nos interesan. Entonces, así vamos a estar. Bien, entonces, terminamos aquí por hoy. Tengan feliz tarde. Lick, no sé si podía subir las grabaciones de las clases, que no. Permítame, que me parece que la subí. Lo que me faltan son las pizarras, pero creo que la subí. Déjenme revisar. A ver. Que sí, en la pestaña de segundo parcial. Ahí están las demostraciones, perdón, las grabaciones, y faltaría creo que la de hoy. Si me falta alguna, por favor me lo dicen por el grupo, y las pizarras sí les voy a quedar, se las voy a quedar debiendo, tal vez las tengo hoy más tarde o si no mañana, pero sí. Está bien, gracias, pase buena tarde. Listo, gracias.